Hey, pedazo de imbécil, qué gusto que una vez más estás perdiendo el tiempo en tu teléfono, porque te traigo estos dos pequeños productos que nos encontramos en el Walmart y que quizás tú no has visto. Y la verdad es que no están baratos, se me hace una vil mamada, porque cuesta aproximadamente, no recuerdo muy bien el precio, pero 149. 149 pesos cada pinche frasquito de 150 gramos. Y contiene frambuesas bañadas en dos chocolates. Son, como lo puedes ver, son dos colores diferentes. Es este color, ¿qué pinche color es este? Como color... ¿Huevo? Huevo, ajá. Sí, y este es como color rosita yogurt. Color rosita yogurt. A fin de cuentas, los dos son frambuesas bañadas en chocolate. Creo que la diferencia es que este es chocolate con leche más chocolate blanco. Y este es chocolate amargo más chocolate blanco. Entonces, aquí decidimos nosotros ser los primeros estúpidos en gastar los 149 pesos en cada botecito para decirte si están buenos y si va a valer la pena que tú hagas el gasto. Porque, oye, vaya, son que 298 pesos, si no hice mal la cuenta. Ajá. 198 pesos. A ver, son 100, son 240, son 80, 289, 18. Sí, 298 varos, o sea. Puedes comer en una cocina de comida corrida sin ningún problema. Entonces, somos dos para darte una opinión, pues más certera, una opinión más confiable. Porque yo soy una persona un poco más quisquillosa y es una persona con un paladar un poco más corriente que quizás se adapte al tuyo. Y pues ahí te vamos a decir los dos, los pros y los contras. Yo creo que primero vamos a probar el mío. Te cabe recalcar que de mi lado vas a tener una opinión pues no tan sincera, porque ella no se aguantó las ganas y los abrió antes de tiempo. Pero este, solo abrimos uno. Este ya está abierto. Este está cerrado, totalmente cerrado. El Franny, frambuesas bañadas en dos chocolates, chocolate con leche y chocolate blanco. Déjame mostrarte. Es esto, ¿ves? O sea, son como... O sea, si a simple vista parecen ser como de los bombones cubiertos de chocolate. A mí se me imaginan a las frescas. Ándale, güey, son como frescas. Son unas frescas, ¿no? Pero congeladas. Entonces, toma tú primero el tuyo. Este. Ok, y vienen pegaditas. Están chiquitas, chiquitas. Sí, güey, o sea... Y son bien poquitas. Cuando las abrió, se chingó una ella y me chingué una yo. Entonces, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, porque esta viene muy pegada, parece una, pero no. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. A ver, en tu celular haz la cuenta, 22 entre 149 pesos. 149. Ah, no, es al revés, 149 entre 22, ve, o sea, si le digo que se aviente un pinche puente y se va a ir a aventar, vale, verga. 6 pesos con 75. Cada bolita. Cada bolita, ¿no? Entonces, creo que... O sea, no suena tan caro, que es como... No sé cuántos pinches centavos de dólar sean, pero pues no es mucho. Pero a mí se me hace mucho, 6 pesos. Es que ya en conjunto sí está caro. ¿6 pesos con cuánto? Casi 7 pesos. ¿6 pesos con cuánto? 77. Con 77 centavos, verga. A ver, vamos a ver qué pedo. Si te gusta la ASMR, ahí te va. Güey, pues no está mala. Esta no está mala. Yo primero los caballeros. Primero los caballeros. Es una... Oye, no es la frambuesa más dulce del mundo. Pero se agradece porque entre tanto chocolate es bueno encontrar esa acidez en el centro. Sí está rica, pero, o sea, está rica al punto de que, güey, pues es un dulce. ¿Qué dulce no está bueno? Puedes ir allá afuera del metro y te compras un dulce de leche por 6 pesos, 7 pesos. Igual va a estar bueno. Y, oye, es lo mismo. No, pues mejor cómprate unas... Bueno, el pedo es que ahí puedes comprar un solo dulce de leche. Estas no te las pueden vender solas. Es 149 pesos el frasquito.
Pero el chocolate no es la gran cosa. Cuéntanos tu opinión. Me gustan, sí me gustan. Pero se me hace que el chocolate es como cualquier chocolate que te puedas encontrar. Se agradece que la frambuesa esté acidita y que no esté súper dulce. El desmorona el chocolate fácil, ¿eh? Y el chocolate blanco ni sabe. Yo creo que si te diste un gallardo y andas en un bajón, te van a saber muy, muy ricas. Gloria, pero así... Normal, pues. Pues es un dulce, güey. Un dulce frío, güey. Están ricas. No, son buenas. Va, a ver. Ya. A ver, dice... Traen sus instrucciones, ¿eh? O sea, no son para gente pendeja, o más bien son anti-gente pendeja. Dice, consérvese a menos 18 grados centígrados. Antes de consumir, descongelar tapado a temperatura ambiente durante una hora. O sea, verga, o sea, todavía te tienes que esperar una hora para tragártelas, güey. Que yo no las descongelaría, yo sí me las comería así, congeladitas. Sí. Pues ahorita en tiempos de calor, pues... El calorcito está chido, ¿no? Congelado. Una vez abierto, guarda refrigerado a 5 centígrados. Consumir dentro de las 72 horas posteriores. No, no dice posteriores, pero como yo soy muy elegante, ahí te digo posteriores. A posteriori. Están buenas. Estas estuvieron buenas. Un bueno simple. Bueno. Estas, pues la diferencia es el chocolate amargo. Prometen más porque a mí me gusta más el chocolate amargo. Aquí traen las mismas instrucciones. A mí no me late el chocolate amargo, güey. Porque si dices chocolate, güey, pues piensas en... A ver, esta está nueva. Vamos a contarla. Todo me copia. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Trae dos menos. No mames. Trae 20, cabrón. O sea que las de chocolate amargo... A ver, échale... 20 entre... Espera. 149 entre 20. ¿Tú no que el orden de los factores no altera el producto? 7.50. Bueno, 7.45. 7.45, güey. O sea, no mames, sí están más caras. A mí no me late el chocolate amargo. Que por alguna razón siempre el chocolate amargo es más caro. No, ¿sabes qué? No. Están más buenos los Franny... de chocolate con leche, porque estos, o sea, no se siente tan dulce. Mira, es que este está bueno porque es dulce y por dentro tiene, oh, que sabes qué, güey, empiezo a sentir una sensación de agrura recorriendo es la edad. Mi esófago. Continúo. Este está rico porque es dulce, es una cubierta dulce que te sorprende con algo acidito en el centro. Y esto es algo como ácido, poquito dulce, con una sorpresa ácida en el centro. Entonces siento que no está tan buena. A lo mejor el Franny de leche con chocolate, no, de chocolate con leche, a lo mejor. Este me da agruras. A mí me gustó más este chocolate. Pero la frambuesa por alguna razón me sabe a comida. No lo sé, es extraño, pero me sabe pues a comida. Comida, wey, o sea, pero me sabe a comida salada, guisado. No mames. Me sabe a guisado. No sabe a guisada que a papas con chorizo. No, wey. No sé, es que es algo extraño, pero no me sabe a la esta misma salsa, frambuesa. Está loca. Porque... No, es que no me sabe a esta misma frambuesa. Es que esta está muy ácida. Aparte de la cubierta... Pero es que me sabe como... La cubierta no está tan dulce. O sea, y es que se me viene así como... Es que el recuerdo que de una comida, pero... A lo mejor tenemos que limpiar nuestro paladar con un trago de agua. Porque no sé si te ha pasado que... Si te estás comiendo una paleta y le das un trago a un refresco... Te sabe... Dulce extraño, ¿no? O sea, esa sensación de dulce, pero sin el sabor. Siento que quizá pasó eso. Que ya es muy tarde para el agua, o sea. Ya es mi veredicto. Yo no lo voy a cambiar. No están tan buenas. Yo te recomiendo. Es más, para acabar el video antes de que llegue. Si vas a comprar los Franny, compra el Franny color... Ah, no, mira, es más como verde, pistache, clarito.
Esta era la mía, ¿verdad? Es que probando la frambuesa sola, esta está exageradamente ácida. Esta está en el nivel ácido correcto, pero esta está exageradamente ácida. Pero el chocolate, este está muy, muy rico. Bueno, a mi gusto, este está muy rico. Okay. Es pretenciosa. Como todos dicen que les gusta el chocolate amargo más que el dulce, pues. ¿Quién es todos? Ay, pues todo el mundo, güey. ¿Cuál es todo el mundo? Con todos los que conozco. Ay. No está tan buena. El choro, el choro. Yo me limpié para dar y no está tan buena. Entonces, yo te lo voy a decir. A mí no le hagas caso. Haz cuenta que no existe, que no estuvo en el video. Si vas a ir a... Ay, pensé que me iba a pegar. Hace un día esta pinche vieja. Si vas al Walmart y te topas con los Franny, yo te voy a recomendar que te compres perros, que te digo que está bien ácida esta mierda, te lo juro. Mira, ya siento aquí las agruras, aquí. Si vas al Walmart, ¿en dónde? Aquí. Si vas al Walmart y te encuentras con los Franny, yo te voy a recomendar que te compres el que es color verde pistache clarito. El color rosa yogurt, yo te lo recomiendo que lo dejes para la próxima ocasión. Cuando te encuentres con una persona pretenciosa que dice ser más amante del chocolate amargo. Es mi humilde y sincera opinión. Ahora veamos qué dice la doña esta. Si tienes un paladar más corrientón, pues sí, la amarilla es para ti. Corrientón dice esta pendeja. Pero si tienes como un gusto. Si tienes cara de mejor, pendeja. Si tienes cara de pendeja. Yo no te estuve interrumpiendo, aclaro. Yo estoy susurrando. Y si me interrumpiste, me dijiste en dónde, A ver, bueno, pero sigue. Me parece, yo busqué en internet que hay más colores. A ver, que se traguen cuál, este o este. ¿Cuál se van a tragar? Este. O sea, sí, este. Siento que les va a gustar más este. Siento que en general, a todas las personas les va a agradar más este. Franny. Porque Franny, a diferencia de lo que dice el joven de aquí, de mi derecha, no izquierda. A todas derecha. Sí, derecha. Derecha. Che burro. No, es que yo soy de partidos de izquierda, por eso dije izquierda. Ya cállate. No todas las personas, les gusta el chocolate amargo. Eso sí, en ninguno de los dos se siente chocolate blanco. O sea, el chocolate blanco no. ¿O tú te supo a chocolate blanco? No. Ninguna. No, es que sabes que. A mí ninguna. No sé distinguir de chocolate blanco a chocolate. Bueno, sabes que sí, si me como sí, una barra, sea, de Hershey's sí, blanco y otra normal, pues sí. Sí, no se sintió el chocolate no, blanco. Pero siento que en general, si vas como por lo seguro, el color amarillito es el que va a gustar más. Que sabes qué, deja en la caja de comentarios si tú opinas que esta madre es verde pistache clarito o amarillo huevo. Hoy amarillo huevito pastel. Eso es todo por el video de hoy, querida gente estúpida que no deja su teléfono. Tiene tres sellos, no te las acabes de un centón porque tiene tres sellos. Verga, yo me eché como 10. Sí, me eché exceso como de calorías, exceso de azúcares y grasas saturadas. Aguas con eso. ¿Sí me eché como 10? No. No manches. O sea, de entre las dos. Nah, güey. ¿Cómo sabes? ¿Siete? Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Y ya sabes, si el video te gustó, nos puedes dejar un poderoso like. En la caja de comentarios, nos puedes decir qué chingaderas quieres que probemos. ¿Con qué quieres tú que arriesguemos nuestra salud y tentemos a la diabetes? Yo tengo pensado para el próximo video traerte una colección completa de Häagen-Dazs para decirte cuál es el mejor de todos los helados. Entonces, esto de mi parte, yo no sé si tú quieres decir algo. Pues, también hay otro video planeado de boneless y alitas. Ah, sí. Boneless y alitas. Para ver cuáles son las mejores que venden en el supermercado. O sea, vamos a comprar todos los boneless y todas las alitas que nos encontremos, que están en el área de congelados, y nos los vamos a tragar. No nos los vamos a tragar todos. Todos, obvio, ¿no? No es mukbang, no mames. Pero a lo mejor dos de cada uno nos chingamos y vamos a decir cuáles son los más verguis.
Pues eso es todo por el día de hoy. Pues sí, es todo. Nos despedimos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós. Que les vaya muy bien. Este es el que te debe de gustar. Franmi. 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 Color verde pistache clarito. Si llegan a hacerlas con unas frambuesas menos ácidas, el rosita es el mejor.